Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo aprender el SDAINA, ¿sí? Y lo primero que debes hacer es ir a tu carpeta de instalación en archivos de programa, LSTC y Documentation, ¿sí? Ahí vas a encontrar un archivo instalador, no es esta carpeta que estás viendo acá, yo ya lo borré. Pero tú vas a encontrar un archivo de instalación que se llama tal cual WinSuite Models, ¿sí? Entonces le das doble clic para que se descomprima. Y en mi computadora no me dejó instalarlo precisamente en este lugar, en archivos de programa, así que le tuve que dar otro lugar como el escritorio o algún otro directorio con permisos de escritura. Y luego me lo traje otra vez para acá. Por eso lo ves en este lugar. Tú lo que vas a encontrar entonces aquí es el instalador. Bueno, después de haberlo instalado, te vas a encontrar toda esta información: benchmarks, samples, guidelines y tutorials. ¿Sí? Yo voy a entrar aquí donde dice tutorials. Y este es el primer paso si quieres instalar, perdón, aprender el SDAINA. Es meterte al intro al SDAINA tutorial PDF. ¿Sí? Y nosotros te vamos a ir acompañando haciendo estos tutoriales contigo, ¿sí? Están muy bien explicados, pero de todas maneras pensamos que esta información puede ser útil para alguien que no ha utilizado para nada el SDAINA, ¿sí? No solamente la información que vas a encontrar en la instalación, sino el acompañamiento que nosotros te vamos a dar. Entonces aquí tienes una introducción que voy a ir viendo. Esta es generada por Dynamore, que es uno de los distribuidores de SDAINA pues más importantes en el mundo, ¿sí? Que de hecho desarrollan partes del software, del código, ¿sí? Por todo, tienen mucho que ver en toda la parte del código implícito, han trabajado mucho ese desarrollo, ¿sí? Y son de los usuarios más avanzados en el mundo con respecto a la aplicación de todas las funciones del SDAINA en diferentes sectores, ¿sí? Y por eso es que ellos editan este material. Entonces, me voy a ir revisando esto, te lo voy a mostrar de una forma rápida y luego vamos a ver un archivo que te podemos compartir, que te vamos a compartir, ¿sí? Que explica más o menos lo mismo, ¿sí? Primero, ¿qué es el SDAINA? ¿Sí? Ya hablamos de qué es el SDAINA, ¿sí? Entonces esto lo puedes leer otra vez. Y ahora vamos a hablar del keyword, ¿sí? O del archivo de entrada. Normalmente, como te había dicho en otro video, se le pone un punto K, un punto key o un punto DIN, ¿sí? Es un sufijo. Y lo que vamos a ver ahora es la estructura que tiene un archivo de este tipo, ¿sí? Aquí se están adelantando un poco, así que yo me voy a ir al material que tengo, que es esta presentación, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a introducir el deck del SDAINA, que es el archivo de entrada, ¿sí? Dado que la introducción al SDAINA, la historia y generalidades y el manual, pues lo puedes encontrar en otros videos que hemos grabado y que hemos puesto a tu disposición en el mismo canal de YouTube, ¿sí? Lo que ahora me interesa, antes de seguir avanzando con tutoriales, es que entendamos al menos las bases del deck del SDAINA. Estábamos aquí. Lo primero que debes saber es que todos los archivos de entrada del SDAINA, ¿sí? Todos los archivos que terminan en punto K como sufijo, o punto DIN o punto key, ¿sí? Tienen algunas características mínimas. La primera es que necesitan el comando asterisco keyword en la primera línea y en la última un asterisco end, ¿sí? Si tú escribes en un archivo de texto asterisco keyword y asterisco end y lo mandas a correr, pues no va a funcionar porque no hay nodos ni elementos. Así que otros comandos que son muy importantes es el asterisco node, asterisco element y asterisco part, ¿sí?
y la parte vamos a ver que llama a una sección y a un material. Esto es uno de los orígenes de errores más comunes en LS-Dyna, sobre todo cuando uno es principiante, ¿sí? A todos los comandos le podemos llamar también tarjetas de control, ¿sí? Yo me voy a referir a ellos de manera indistinta como comandos o tarjetas de control. Aquí tenemos una de ellas que se llama Control Termination, ¿sí? Y todas comienzan con un asterisco. Esto es básico. Hay veces que necesitan solamente una línea, como en el caso de Control Termination, y el SprePost de manera muy conveniente nos escribe ciertas claves que nos van diciendo, bueno, en el primer espacio o en el primer campo, ahí pones el tiempo de terminación, ¿sí? En el segundo, el número de ciclos, si es que quieres controlar la terminación con base al número de ciclos, el DT mínimo, ¿sí? Y así sucesivamente. En esta tarjeta normalmente lo que uno cambia es el tiempo de terminación, ¿sí? Y lo menciono porque en general las tarjetas tienen muchos campos, ¿sí? Y en general LS-Dyna nos da muchísimas opciones, tantas como cuando llega uno a uno de estos cafés en donde hay muchos tipos de leches, muchos tipos de tamaños de cafés, etcétera, y se abruma uno con tantas opciones. Bueno, en este caso no te sientas abrumado, porque en la mayoría de los comandos vamos a utilizar uno o dos campos, ¿sí? Cinco a lo mejor, pero no vamos a utilizar los tres renglones llenos de campos o de opciones que tienen disponibles los comandos por si llegaras a necesitarlos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de un comando como Control Implicit Solution que tiene, no sé, 8 y luego otros 7 quizás, ¿sí? Y luego otros 8, entonces ya llevamos como que será 22 y quizás al final como unos 30 diferentes campos para un solo comando. Pero como te decía, no todos se cambian. Normalmente están ya prellenados con parámetros que dan buenos resultados. Entonces, algunas tarjetas de control tendrán más líneas, ¿sí? Y cuando necesitan más de una línea, entonces pues tú lo puedes ver fácilmente. ¿Dónde empieza un comando o una tarjeta de control y dónde termina ese mismo comando? Pues es relativamente sencillo, lo vas a ver porque comienza con un asterisco y termina con el asterisco del siguiente comando, ¿sí? Es decir, Control Implicit Auto va desde este asterisco hasta este cero, ¿sí? Y luego comienza otro comando, Control Implicit General, y así sucesivamente. Control Implicit Solution, si tú no ves otro asterisco aquí, quiere decir que todas estas cuatro líneas pertenecen a Control Implicit Solution, ¿sí? En general, solamente algunos comandos te permiten dejar una línea vacía entre comandos, ¿sí? Y si tú no respetas eso, es decir, en tu archivo de texto aparecen líneas en blanco, entonces eso te va a dar un error a la hora de solucionar ese modelo, ¿sí? El formato del keyword viene especificado en el manual, y eso es algo que debes saber desde ahora. Hay que leer mucho el manual. Hay softwares de elementos finitos, sobre todo los que vienen incrustados en un modelo o un software CAD, pues que son relativamente fáciles de utilizar y uno intuitivamente sabe lo que tiene que hacer. Pero en el caso de LS-Dyna no te vas a librar de leer el manual y de leerlo muchas veces y de consultarlo, ¿sí? Ahora está en formato electrónico, pero antes cuando tomabas un curso de LS-Dyna, pues salías de ahí con un librote, ¿verdad?, del tamaño de la Biblia, en donde venían todos los comandos, ¿sí? Está basado en Fortran, que es el lenguaje en el que está programado LS-Dyna, ¿sí? La mayoría de las tarjetas de control tendrán diversos parámetros y utilizan columnas, ¿sí?, que son estos espacios que tiene cada uno de los campos. Por ejemplo, Control Termination, si nos pusiéramos a contar columnas, puede ser que aquí hubiera 10 hasta End Team, ¿sí?, hasta este 0. Y nos permiten ingresar el primer parámetro en la tarjeta, que es el tiempo final de la simulación. El siguiente parámetro va desde la columna 11, ¿sí?, hasta la columna 20, y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos el número de columnas que lleva cada uno de los comandos? Pues eso nos lo dice el manual, ¿sí? Y además nos dice qué tipo de variables está esperando, ¿no? El nombre de la variable, ¿sí? El tipo, por ejemplo, un entero, un número flotante, ¿sí? Y algunos otros comentarios que son importantes.
A veces uno tiene que hacer cambios. La verdad es raro que uno le mueva, no sé, a las coordenadas de los nodos, pero si tú programaras algo y fueras a escribir las posiciones de los nodos, ¿sí? Si viéramos el manual, veríamos que un nodo se escribe con con esta sintaxis. Escribimos asterisco nodo, el número de nodo, y luego va a haber un número de columnas para escribir la coordenada en X, en Y y en Z. Pero si tú no te quieres preocupar por el número de columnas, lo que puedes hacer es utilizar el formato libre, que consiste en colocar comas entre los parámetros, ¿sí? Entonces, aquí lo puedes ver también aplicado al comando o a la tarjeta de control que define un elemento shell, que comienza también con un asterisco, como cualquiera de los comandos de ls-dyna, y luego tienes que escribir en la siguiente línea el número de elemento, la parte a la que pertenece, y luego vamos a hablar más de esto, y los nodos, ¿sí? En este caso son cuatro nodos. Aquí puedes ver que, bueno, este slide nos dice que no es necesario escribir los comandos con mayúsculas. Sin embargo, tanto el SprePost como Hypermesh, como otros preprocesadores, acostumbran a escribirlos así. La gente que utiliza ls-dyna escribiendo comandos también en un archivo de texto, solemos utilizar mayúsculas, pero no son necesarias, ¿sí? Lo que sí debe estar completo es un asterisco comenzando en la primera columna y luego el comando, que puede ser tanto con minúsculas o mayúsculas, ¿sí? Si tú ves un signo de pesos, eso no es otra cosa que un comentario y el solucionador no lo va a leer. Se va a saltar esa línea. Entonces puedes poner tantos comentarios como quieras. Esto habla del proceso de análisis. Me lo voy a saltar, pero en general es lo que vamos a estar haciendo: generar una geometría, definir propiedades de material, definir tipo de elemento, discretizar geometría, aplicar condiciones de frontera, preparar las salidas de datos, verificar y presentar resultados. Entonces, a partir del primer slide, en donde decíamos que normalmente vamos a tener un keyword y un end, ¿sí? Respectivamente al inicio y al final de un archivo de texto. Luego íbamos a tener nodos, elementos y partes, ¿sí? Bueno, además se suman otros comandos que son básicos, como poner condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque los necesitamos dentro del proceso de análisis por elementos finitos. ¿Qué más necesitamos? Decirle al software hasta cuándo va a terminar esta simulación: 1 segundo, 10 segundos, 1 hora, etcétera. Tenemos que mandar salidas, ¿sí? Y eso lo hacemos aquí. Si vamos a verificar y presentar resultados, necesitamos preparar la salida de los datos, ¿sí? Entonces eso lo hacemos normalmente con un asterisco database. Luego tenemos que definir sistemas coordenados, curvas, etcétera. Todas las cargas de ls-dyna se definen con base a curvas. Y luego vienen, ahora sí, la aplicación de las cargas. Entonces utilizamos el asterisco load. El asterisco part ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? La sección podríamos pensar que es el tipo de elemento, el material. El asterisco mat es material, ¿sí? Y luego vienen los nodos y los elementos. Control termination, ya lo mencionamos. Es para especificar cuánto va a durar un análisis. En este caso le estamos diciendo que una unidad de tiempo, y depende de cuáles son nuestras unidades, si estos son segundos, milisegundos, etcétera. El asterisco database, binary ddplot, se utiliza para sacar pues fotos, podríamos decir, de cómo está comportándose el modelo a lo largo de toda la simulación. Normalmente pedimos entre 1 y 100 estados de esos resultados, o de esas fotos, por llamarles de alguna manera, ¿sí? De las cuales podemos sacar luego esfuerzos, deformaciones, etcétera, de una manera gráfica. Las partes: no podemos tener un modelo sin al menos una parte, ¿sí? Y se dan de alta con asterisco part. Ahora sí, vamos a ver la organización de las partes, y de hecho, ahora sí me voy a referir al archivo que estábamos viendo. Aquí está. El asterisco part, ¿sí? Nos va a definir un identificador de parte. Luego, en el siguiente campo, tengo que poner qué sección utiliza esta parte,
¿Qué material utiliza esta parte? Hay todavía por aquí otros campos, pero normalmente se utilizan estos dos o estos tres, ¿sí? Al menos. Esta sección a su vez está definida con un asterisco section, que en este caso está definida como un elemento sólido. Pero hay section shell, section beam, etc. ¿Sí? Entonces aquí es en donde se hace la relación entre el segID, o sea, en el comando parte le estás asignando una cierta sección. Y luego en section solid vas a definir cuál es la formulación, porque hay muchas formulaciones para un cierto tipo de elemento. ¿Sí? Hay muchas formulaciones para un elemento sólido, ¿sí? Y todos los elementos sólidos a su vez se dan de alta con un asterisco section solid. El material se asigna en parte, pero se da de alta como un asterisco mat elastic en este caso. Pero hay 200 o más tipos de materiales en el SDynA. Este ese es uno de los más sencillos, el elástico. Y luego dentro del comando mat elastic tengo que definir la densidad, el módulo de Young y la relación de Poisson. ¿Sí? Otros materiales más complejos necesitan más parámetros. ¿Cómo sabe cada elemento que pertenece a un número de parte? Bueno, pues porque cuando defines un elemento, en este caso un elemento sólido, defines su identificador y aquí lo asignas a una parte o le asignas una parte a este elemento. ¿Sí? En otras palabras, le estás diciendo al elemento 1 que pertenece a la parte 1. ¿Sí? A su vez, la parte 1 sabe que está utilizando la sección sólido y que está utilizando un material elástico que parece tener propiedades del acero. Y luego ese elemento sólido tiene toda la información de conectividad, que son los nodos que forman ese elemento. El nodo 1, el nodo 2, nodo 3, etc. ¿Sí? Y las coordenadas de esos nodos están definidas en el comando asterisco node. Así que entender esto es crucial para poder utilizar correctamente el SDynA. ¿Sí? Muy bien. Si ya vimos esto y lo entendemos, ¿sí? Y te queda de tarea echarle una leída, ¿sí? Revisar de nuevo este video. Entonces, y quieres saber todavía más, bueno, te puedes meter al volumen 1 del manual de usuario para saber, para encontrar ahí los comandos asterisco part, section solid. Este lo vas a encontrar en el manual de usuario 2. ¿Sí? Todos los materiales están en un manual, que es el volumen 2. Por cierto, ¿dónde están esos manuales? Quedaron en tu instalación. Aquí en este nivel de documentación están los manuales, ¿sí? Está el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3. Si abro el volumen 1, aquí vienen todos los comandos. Por ejemplo, estábamos hablando de part, ¿sí? Me voy a part y aquí me explica. Normalmente la explicación de los comandos es un poco minimalista, ¿no? Aquí está, el propósito, definir partes, ¿sí? Que combinan la información de material, propiedades de sección, el tipo de aulas, luego hablaremos de eso, propiedades térmicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y más adelante nos dice qué es cada una de las variables que se utiliza, ¿sí? La identificación de una parte, la sección, el material, etcétera, ¿sí? Muy bien, ese es el volumen 1. Si yo me voy a esa misma carpeta, puedo encontrar el volumen 2, que solamente se refiere a materiales, ¿sí? Y aquí están todos los materiales que contiene el SDynA en su última versión, si es que este manual está actualizado. Dije que hay más de 200, yo creo que me quedé corto, ya hay, si le sumamos 290 y tantos a los materiales especiales como amortiguador, etcétera, y todavía faltan los materiales térmicos, estamos hablando de algo así como 300 materiales o más, ¿sí? Bueno, pero estábamos viendo el material elástico, que es el mat 1, ¿sí? Mat elástica. Aquí está. Este es un material hipoelástico isotrópico disponible para elementos beam, shell y elementos sólidos. ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Cómo sabía yo que era cada una de las variables? Bueno, pues porque he utilizado este material. Pero si tú no lo sabes, puedes venir aquí al manual y ver que Rho es la densidad, es el módulo de Young y la relación de Poisson es PR. Es lo mínimo que necesita este material. ¿Qué más? Condiciones de frontera, ¿sí? Las condiciones de frontera las estábamos viendo también en la presentación.
Una de ellas muy utilizada es el Boundary SPC Set, ¿sí? Que te dejo que también le eches una leída. SPC significa Single Point Constraint, o sea, es restringir un nodo, ¿sí? O un conjunto de nodos. Las unidades, es bien importante que leas y entiendas esto. Hay tres sistemas sobre todo que se utilizan en LS-DYNA: el sistema internacional, dos sistemas basados en milímetros, ¿sí? Y entre esos tres, el que más se utiliza, por ejemplo, en aplicaciones de impacto que suceden en milisegundos, es este sistema, ¿sí? El sistema S3, donde tenemos milímetros, milisegundos, respectivamente para longitud y tiempo, masa en kilogramos, fuerza en kilonewtons, y luego el módulo de Young está expresado en gigapascales, ¿sí? Y así sucesivamente. Nosotros podemos ver los manuales, bueno, ya te dije en dónde están, pero también el LS-RON tiene una carpetita que te lleva a los manuales o un menú. LS-PREPOST, que también viene mencionado, lo vamos a estar utilizando, algunas características de LS-PREPOST. Así que es bien importante que leas este primer documento, y después de eso, aquí vamos a parar este video, ¿sí? Para que en el siguiente hagamos un pequeño ejemplo, ahora sí utilizando el LS-PREPOST. Me voy a regresar a la presentación antes de eso para ver si no quedó algo importante por ahí. La organización de partes, ya la explicamos, allá está más gráfico, ¿sí? En el documento de PDF al cual tendrás acceso. Section, bueno, pues es un tipo de elemento. Mat, tiene más de 200 materiales, ya vimos que son más de 300. Aquí viene la definición de un, por ejemplo, un aluminio, ¿sí? Los nodos y los elementos, pues también se especifican de acuerdo a la sintaxis que viene marcada en el manual. Y algo bien importante, ¿sí? No quería cerrar el video sin este tema o sin este concepto. Las unidades las controla el usuario, ¿sí? LS-DYNA no sabe en qué unidades estás trabajando, pero va a tomar todos los datos que le des y los va a procesar, ¿sí? Así que es tu responsabilidad como usuario utilizar un sistema que siga la segunda ley o que cumpla con la segunda ley de Newton, en donde una unidad de fuerza es igual a una unidad de masa por unidad de aceleración. A eso le llamamos un sistema de unidades consistentes, ¿sí? Lo puedes escribir solamente para ti mismo o para otro lector o usuario de tu archivo de entrada, en qué unidades estás trabajando, y eso lo puedes poner como un comentario utilizando el signo de pesos, ¿sí? Algo que yo siempre hago es, si no me imprimo esta tabla que puedo encontrar en Dyna Support, etcétera, o nada más googleando o buscando en cualquier explorador o buscador de internet, consisten units o unidades consistentes de LS-DYNA, ¿sí? Pero una tabla bastante útil la puedes encontrar en esta liga, en Dyna Support, consistent units, ¿sí? Y en resumen, ¿qué vimos en este video? Se describieron los requerimientos mínimos para que un archivo de entrada LS-DYNA explícito se resuelva exitosamente. Hasta ahora no se han aplicado condiciones de frontera, condiciones iniciales ni cargas, eso lo haremos con los siguientes ejemplos. Y luego se describirán más opciones y aumentará la complejidad de los archivos de entrada, ¿sí? Entonces, ahora sí termino este video y espero que quede entendido al menos la parte básica de un archivo de entrada de LS-DYNA. Gracias por tu atención.